Hola amigas y amigos, ¿preparados para revisar y conocer más datos de la historia de nuestro país? Ahora comienza Ajayu. Bienvenidos. La Guerra del Chaco comenzó el 18 de julio al anunciar Salamanca al país sobrecogido que las fuerzas paraguayas habían apoderado de un fortín boliviano del Chaco. En ese momento se ignoró que este fortín era en realidad paraguayo y que a fines de mayo había sido capturado por los bolivianos. Bueno, en realidad en ese entonces, en 1940, principio del siglo XX, entonces los grandes monopolios decidían exactamente qué es lo que querían y querían tener el monopolio de todos los recursos naturales. Y es entonces de que Bolivia tenía otra forma de pensar, ya había una efervescencia diferente a entregar todos nuestros recursos naturales a las grandes empresas, y es por eso que se inicia la guerra, porque Paraguay tenía la intención de llegar hasta los pozos petrolíferos bolivianos en el Chaco y poder entregarlo todo a las grandes empresas petroleras, ¿no? Y bueno, eso no ha ocurrido, porque la guerra ha sido para ambos países una guerra de matarse entre hermanos, pero no alcanzaron quitar a Bolivia el recurso petrolífero que tenemos en el Chaco. Salamanca dio órdenes de una ofensiva en toda la línea aquella misma noche y se declaró el estado de sitio. A pesar de las protestas paraguayas e internacionales contra la legitimidad de las pretensiones bolivianas, los dirigentes políticos e intelectuales sostuvieron la posición de Bolivia. Todos afirmaban que el Paraguay era el que creaba estos conflictos bélicos. Hubo manifiestos de apoyo firmados desde Alcides Arguedas a la derecha hasta Franz Tamayo y Carlos Montenegro a la izquierda. Yo creo que confluyeron, ¿no? O sea, un nacionalismo que comenzaba a ser cada vez más fuerte y que se volcó en un odio al Paraguay y una suposición de que en una semana íbamos a estar en Asunción, ¿no? Que eso es lo que se creía, porque Paraguay en ese momento era un país más pequeño que Bolivia. Segundo, la crisis económica que hacía necesaria una distracción, ¿no? Y además un movimiento de la economía en torno a la guerra. Y finalmente, y creo que de manera preponderante, la personalidad mesiánica, irresponsable, un poco alucinada de Salamanca, ¿no? Que pensó que podía hacer una guerra muy rápida, que pensó que la podía dirigir, ¿no es cierto? Siendo él civil. Y que en general se consideró un predestinado, ¿no? Predestinado a salvar a Bolivia de sus propios fantasmas y demonios, sin darse cuenta de que él también era un demonio boliviano. Daniel Salamanca fue un gobernante temeroso de la revolución radical y el enemigo más constante del nacimiento de izquierda y de los movimientos sindicales. Él inició una poderosa tradición revolucionaria en la política nacional, pues al llevar al país a la guerra, también destruiría todo el edificio de la política tradicional hasta ese momento. Salamanca negó a dar su brazo a torcer y ordenó capturar otros tres fortines paraguayos: Boquerón, Corrales y Toledo. El quijotesco Salamanca pensó que con un arranque ya había destruido toda la capacidad de iniciativa paraguaya, por lo que decretó suspender las operaciones militares a comienzos de agosto.
a partir de este comienzo, la guerra se fue deteriorando rápidamente en una inacabable derrota, corrompida y sangrienta, y en un desastre para Bolivia. En septiembre, el avance boliviano se había detenido por completo y de esta manera inició la famosa Batalla de Boquerón. Alrededor de 600 soldados fueron cercados con éxito por las tropas paraguayas en su antiguo fortín. Con solo 1.500 soldados en todo el frente chaqueño, los bolivianos no podían hacer nada contra el asedio. Las noticias de la derrota de Boquerón iniciaron distintos conflictos públicos. El 4 de octubre, 20.000 manifestantes antigubernamentales exigieron la renuncia de Salamanca y la vuelta del general alemán Hans Kunz, que los republicanos de Salamanca habían destituido en 1930. 4 días más tarde, el Congreso también exigía el retorno de Kunz para que pueda dirigir las tropas bolivianas. Los militares también estaban hartos de la dirección del presidente civil, por lo que dos oficiales importantes del frente, David Toro y Carlos Quintanilla, exigieron su renuncia. Aunque se puso fin a esta rebelión, el poder omnipotente de Salamanca terminó. El presidente acorralado se vio obligado a recurrir de nuevo a los liberales para formar un gobierno de coalición. Pero antes de que se pudiera conformar este gobierno de coalición, caía otro fortín boliviano. Y en la segunda mitad de octubre, los paraguayos recuperaron todos estos. También habían llevado la ofensiva al territorio de Bolivia, aislando y apoderándose del fortín boliviano de Arce.